Bien. Hare Krishna. Bien. Ahí estamos nuevamente, esperemos que esté no se corte. Intenté conectarme a través de una tablet, pero no recordaba la contraseña, la tablet de Adai, no recordaba mi contraseña de Facebook, así que borré algunas cosas en mi celular y me metí a través del celular nuevamente. Esperemos que esta vez no se corte. Esperemos que esta vez podamos seguir de largo. Bien. Entonces decíamos, el domingo tiene la particularidad de que no se sigue sistemáticamente la lectura del Bhagavad Gita, sino que el orador tiene la posibilidad de elegir un texto que él considere o inspirante para él, o inspirante para el público, o bueno, el que finalmente el orador decida. Entonces estuve todo este tiempo pensando a ver cuál podría ser el texto y no me decidía por uno hasta que finalmente me decidí por el texto 22 o del capítulo 8. El capítulo 8 se llama Alcanzando al Supremo y el texto 22. Entonces vamos a leer hoy este texto en este accidentado comienzo de clase de Srimad Bhagavad Gita. Le doy las gracias, por supuesto, a los organizadores, a ISKCON Buenos Aires, que siguen, si bien ahora están poniendo toda su energía en reprogramar, en hacer los programas nuevamente en el templo de manera física, aún se siguen con las clases de manera virtual, de manera online. Entonces le quiero dar las gracias a Chitrak Prabhu, que muy amablemente siempre me sigue invitando a dar las clases para ISKCON Buenos Aires de manera virtual. También las gracias a Nara Narayan, que él se ocupa de la parte técnica, y le tengo que pedir unas disculpas muy sentidas, porque la última clase que di comenté que no lo conocía. Sin embargo, él me conoce desde que yo llegué al templo. Cuando yo llegué al templo, él estaba. Lo que pasa es que cuando me pasaron el contacto en Nara Narayan, miré la fotito y me pareció otra persona. Dije, ah, debe ser otro devoto que no conozco, el cual tiene el mismo nombre. Pero después, mirando bien, me di cuenta que no, que era Nara Narayan, así que le pido mis disculpas, que la otra vez dije que no lo conocía. Sí lo conozco, él me conoce desde que llegué al templo. Y entonces muchas gracias Chitrak Prabhu nuevamente, muchas gracias Nara Narayan, y muchas gracias a los devotos que se conectaron nuevamente a pesar de una tercera interrupción, una segunda interrupción, perdón, tercera conexión. Y así que vamos a tratar de meternos en frecuencia, después de tantas interrupciones un poquito difícil. Pero bueno, entonces les comentaba que estaba cantando el Jayaramada, si bien no tengo mucha capacidad para el canto, pero es muy bonito poder meterse en una frecuencia diferente. El mundo material vibra de acuerdo a distintas frecuencias. Uno está, se maneja, inclusive el cuerpo humano es como un radar que maneja, que capta distintas frecuencias, distintas vibraciones, distintas sensaciones, según la modalidad en la que estemos. Hay personas que tienen una cantidad más fuerte de modalidad de ignorancia, personas que tienen una cantidad más fuerte de modalidad de la pasión, y otras personas tienen una cantidad más fuerte de modalidad de la bondad. Estas son las tres modalidades que explican las escrituras sagradas que el mundo material tiene. Es una combinación de estas tres modalidades que estas modalidades van formando, van creando toda la creación en general. Entonces los animales tienen cierta cantidad de esta modalidad, de tamaguna, rajaguna, satvaguna, pasión, ignorancia, bondad, ignorancia, pasión y bondad. Y estas combinadas van creando los distintos elementos materiales. El ser humano tiene la capacidad de elevarse mediante distintas funciones corporales, la función principalmente de la mente, y tiene la capacidad para elegir más o menos a qué frecuencia moverse. Aún así, viene con una limitación, esa limitación es el karma, el guna y el karma. Entonces uno por karma viene con una limitante de modalidades. Entonces, por karma uno va a tener como la tendencia a moverse en ciertas modalidades en particulares, por ejemplo, más pasivo. Ahí estamos de nuevo, se volvió a cortar, pero estoy consiguiéndome otro dispositivo. Mil disculpas, si nos cortamos una vez más,
Quizás sería bueno como suspender la clase, quizás ahí veo, ahí me las arreglo, veo con qué dispositivo después podemos hacer la clase. Dani, es que se volvió a cortar la por ahí. Bien, gracias. Entonces, si se vuelve a cortar, entonces ahí vemos si podemos arreglarnos con otro dispositivo, si no, bueno, quizás por ahí suspendamos la clase. Entonces estábamos hablando que el ser humano se maneja entonces como en distintas modalidades. Y es súper importante cuando uno empieza como una actividad en espiritual, tratar de vincularse más con la modalidad de la bondad. Y aún mejor es conectarse con Vishuddha Sattva, con la modalidad de la bondad pura. ¿Qué es este Vishuddha Sattva? Es una conexión con Krishna, con la fuente con el energético supremo. Todas las energías provienen de Krishna. Entonces, y la mejor manera de conectarnos con Vishuddha Sattva, con la modalidad trascendental, es poder recordar, utilizar la mente en el recuerdo de Krishna y toda su parafernalia, todas sus acompañantes. Ese parafernalia es una palabra un poco rara dentro de fuera del ámbito devocional, pero se hace mención a Krishna y todo lo que acompaña a Krishna, el mundo de Krishna, los sentimientos de Krishna, las personas que acompañan a Krishna. Entonces, es súper lindo este Chaya Rama, ¿verdad? Porque está escribiendo eso. ¿Dónde vive Krishna? ¿Cómo vive Krishna? ¿Con quién vive Krishna? ¿Con quién juega Krishna? ¿Con quién disfruta Krishna? Eso es entonces este Jaya Rama lo que está diciendo. Está diciendo quiénes son los cercanos de Krishna. Entonces esto nos genera una conexión inevitable con algo supremo, con el mundo espiritual. Entonces, si bien si nuestra mente estaba por ahí divagando, como decíamos, en estas distintas modalidades, un poquito más de bondad, un poquito más de pasión, un poquito más de ignorancia, centramos la mente, cantamos un mantra que a su vez es una canción y nos sitúa, nos predispone de manera natural a algo más sublime, a algo más elevado. Y entonces nos permite conectarnos un poquito mejor con el tópico espiritual. Entonces ahí vamos a pasar a la lectura del Srimad Bhagavad Gita, decíamos el capítulo 8, el texto 22. Y este dice así: Purusha sa parapartha bhakti alabhyastu ananyaya yasyantastani bhutani yena sarvanidam tatam. Purusha sa parapartha bhakti alabhyastu ananyaya yasyantastani bhutani yena sarvanidam tatam. Purusha saparata parta bhakti alabhyastu ananyaya yasyantastani bhutani yena sarvanidam tatam. Bien, entonces dice Purusha, la personalidad suprema, Saha, él, para, el supremo, el más grande de todos, Parta, oh hijo de Prita, Bhaktia, por medio del servicio devocional. La vía que puede conseguirse tú, pero, Ananya, puro, sin desviación, y hacia, ¿a quién? Antastani, dentro, Bhutani, toda esta manifestación material. Yena, por quien, Sarvan, todo, Idam, todo lo que podamos ver, Tatán, está imbuido. Traducción. A la suprema personalidad de Dios, quien es más grande que todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque él se encuentra en su morada, es omnipresente y todo está situado dentro de él. Entonces vamos con el significado. Significado por su divina y amorosa gracia. Vaicharanabinda Bhaktivedanta Swami Maharaj y la Prabhupada Kichedi. Aquí se afirma claramente que el destino supremo, del cual no hay regreso, es la morada de Krishna, la persona suprema. El Brahma Sanhita describe esa morada suprema como Ananda Chinmaya Rasa, un lugar en el que todo está colmado de bienaventuranza espiritual. Toda la variedad que ahí se manifiesta es de la calidad de la bienaventuranza espiritual. Ahí nada es material. Esa variedad se expande como la expansión espiritual de la propia divinidad suprema, pues la manifestación que hay ahí procede totalmente de la energía espiritual, tal como se explica en el capítulo 7. En lo que respecta a este mundo material, aunque el Señor siempre está en su morada suprema, no obstante, Él es omnipresente mediante su energía material, de modo que, mediante sus energías materiales y espirituales, Él está presente en todas partes, tanto en el universo material como en el espiritual. Yasyantastani tastani significa que todo se sustenta dentro de él, o bien dentro de su energía espiritual, o dentro de su energía material. El Señor es omnipresente mediante esas dos energías.
Entrar en la suprema morada de Krishna o los innumerables planetas Vaikunta solo es posible por medio del bhakti, el servicio devocional, tal como se indica aquí claramente con las palabras bhaktia. Ningún otro proceso puede ayudarlo a uno a llegar a esa morada suprema. Los Vedas, el Gopal Tapani Upanishad 3.2, también describen la morada suprema y a la suprema personalidad de Dios. Eko Vashi Sarvaga Krishna. En esa morada solo hay una suprema personalidad de Dios, cuyo nombre es Krishna. Él es la deidad misericordiosa y suprema. Y aunque se encuentre ahí como único, se ha expandido en forma de millones y millones de expansiones plenarias. Los Vedas dicen que el Señor es como un árbol que, aunque está fijo, produce muchas variedades de frutos, flores y hojas que cambian. Las expansiones plenarias del Señor que presiden en los planetas Vaikunta tienen cuatro brazos y se las conoce por una variedad de nombres: Purushottam, Tribrikam, Keshava, Madhava, Aniruddha, Hirishikesh, Sankarsana, Pradyumna, Sridhar, Vasudev, Damodar, Janardhan, Narayan, Vamana, Padmanabha, etc. El Brahma Sanhita 5.37 también confirma que aunque el Señor siempre está en la morada suprema, Goloka Vrindavan, Él es omnipresente. Por lo cual todo se lleva a cabo como debe ser. Goloka Eva Nivasati, aquí Latma Bhuta. Como se declara en los Vedas, el Shvetashvatara Upanishad 6.8, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Suava Viki Yana Vala Kriya Cha. Las energías del Señor Supremo son tan expansivas que, aunque Él está sumamente lejos, ellas sistemáticamente y sin ninguna falla conducen todo en la manifestación cósmica. Om Akyanati Miranda Siya Ginan Janaya Lakaya Chakshuru Militan Jinatas May Shri Kurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Virahu Prabhuri Iti Namene Shri Shri Virinda Tavi Virapad Pankachaya Neprapad Nuvaya Namaha Shri Virahaycha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namene Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunava Vipachate Chayo Shri Krishna Chaitanya Pravunite Ananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Bien. ¿Por qué decidí leer este texto? Porque, bien, cada uno va pasando por distintas etapas en su vida espiritual también. Y en esta etapa en particular, estoy llegando como a la necesidad de ver distintos aspectos, de puntualizar en algunos aspectos de la conciencia de Krishna. Sobre todo, el punto de que existe un mundo supremo. ¿Cómo es este mundo supremo y la necesidad del ser humano de buscar este mundo supremo? También, por ejemplo, estoy viendo mucho el ejemplo como de sadhus, como Radhanath Swami. Me estoy involucrando bastante como desde fuera, obviamente. No es un guru, no es un devoto que viene a Sudamérica. Pero él tiene una particularidad muy, muy dulce de prédica. Él tiene, que me parece súper importante. ¿Por qué lo relaciono? A veces sucede, como decíamos, hay distintas etapas en la vida espiritual y hay distintas necesidades también en la vida espiritual. La vida espiritual, acá se marca y en muchos textos se marca que son para devotos puros. En muchos casos se menciona eso, que el devoto puro obtiene esto, el devoto puro... También se habla del devoto sin deseos, el Nishkama Bhakta. Pero aún así también el Srimad Bhagavatam describe que el Bhakti es para todo el mundo. Nishkama Bhakta y Sakama Bhakta. Nish significa no, Kama significa deseo. Aquel que no tenga deseos, o aquel que Sakama, que tenga todos los deseos, todos son bienvenidos para practicar Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el Yoga Supremo. Pero aún así... se necesita de cierta purificación para poder hacer el Bhakti Yoga, ¿no? Se necesita de ciertas cualidades para poder mejorar la práctica del Bhakti. El Bhakti es para todo el mundo. Mencionaba en la clase anterior que escuchaba a Raghunath. Raghunath Prabhu es un devoto, bueno, hace como 35 años que es devoto, y él, por ejemplo, en mi caso personal,
tengo una predilección por cierto tipo de música y él es una persona, un personaje influyente dentro de este ámbito musical, dentro del hardcore. Él antes de ser Devoto tenía una banda Straight Edge, que es el hardcore es un tipo de música muy ruidoso, pero a su vez el Straight Edge, si bien es un tipo de música muy ruidoso y parecería externamente violento, siempre tuvo un mensaje muy positivo. Raunatel en sus canciones hablaba de no matar animales para comerlos, de no drogarse y demás. Y después, en su evolución como ser humano, él después también conoció a los devotos y él fundó una banda que se llamó Shelter, que se llama Shelter, siguen tocando hasta ahora. Entonces él siguió motivando, inspirando a mucha gente. Bien, entonces muchos de los que escuchamos esta música nos sentimos muy inspirados por él, por Raghunath Prabhu, desde el comienzo de nuestra vida espiritual, inclusive desde antes. Mi primer disco de Shelter lo compré antes de ser devoto. Y al día de hoy también nos sigue inspirando Raghunath. Raghunath también tiene mucha inspiración por parte de Raghunath Swami en este momento. Entonces es una modalidad de prédica, una modalidad de inspiración devocional muy dulce. ¿Y qué decía el otro día? Raghunath te estaba comentando que en conciencia de Krishna, que a veces uno va a un centro de yoga, a un centro vegano, de meditación, no sé, y ve gente como muy, muy, muy prolija, muy, 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 muy suave, muy, muy, muy en la modalidad de la bondad. Pero que en los templos de conciencia de Krishna a veces se ven muchas personas que no parecerían, no se ajustan a lo que uno piensa como modalidad de la bondad. Mucha gente que da la sensación de estar situado más en pasión, hasta a veces un poquito de ignorancia, pero más así como, claro, porque la conciencia de Krishna es tan atractivo, Krishna es tan atractivo que él atrae a todo el mundo, independiente de la modalidad predominante en su ser. Krishna atrae a todo el mundo porque es el supremo atractivo. Entonces, quizás los demás procesos requieren, digamos, como que uno elevarse a una modalidad bondadosa, situarse en una plataforma bondadosa. Pero la conciencia de Krishna es para todo el mundo es bienvenido a la conciencia de Krishna, todo el mundo puede practicar Bhakti Yoga y conciencia de Krishna, pero siempre es mejor situarse en una modalidad en la bondad. Y eso es lo que se ve, lo que se refleja en todo lo que emana, digamos, de los proyectos de Raghunath Swami. Y no quiero hacer apología, no tengo un contacto tampoco, no es mi maestro espiritual iniciador, sí en este momento es un maestro espiritual instructor. Todo ISKCON es un gran monumento a la conciencia de Krishna. Todo ISKCON es una herramienta fundamental para poder acercarnos a Krishna. Pero bueno, siempre cada uno puede vincularse con la posición, cada uno puede tomar refugio y contacto en la forma de ISKCON que más lo representa a uno y que más lo acomode para poder avanzar espiritualmente. Y yo hoy por hoy estoy viendo esta conexión, en cómo devotos como Raghunath Swami están viendo la conciencia de Krishna de una manera un poco más holística, buscando los puntos en común entre toda persona que esté buscando una conexión con lo divino, con el mundo espiritual. Y en lo personal siempre me gustó también estar muy en contacto con el mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Cómo se llega al mundo espiritual? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Y eso en nuestra filosofía se denomina Raghunuga Bhakti. El tratar de vincularse activamente con el mundo espiritual. Bien, por lo que estoy viendo va a ser bastante, se va a ir cortando cada tanto, así que le pido mil disculpas de antemano y vamos a tratar de agilizar un poquito la clase. Entonces, en este proceso de Bhakti, el proceso de Bhakti se divide en distintas etapas. Todo el proceso de Bhakti está acompañado de sadhana, sadhana que es el proceso de uno para poder elevarse gradualmente en la conciencia de Krishna. Pero ya cuando una persona quiere vincularse puntualmente con el mundo espiritual, y entender un poquito más del mundo espiritual, eso es Raghunuga Bhakti. Raghunuga significa seguir la emoción, pero al mismo tiempo para seguir la emoción personal, espiritual, uno tiene que poder conectarse con la emoción espiritual y no con la emoción material. Entonces es muy complejo el tema, por eso es que en ISKCON y en los movimientos que son así para todo el mundo, se dice, Prabhupada construyó una casa en donde pueda habitar todo el mundo. Para estos movimientos que son muy abarcativos,
A veces es importante dar un conocimiento sustentable, un conocimiento que formen bases sólidas, un conocimiento que sea fuerte, en donde uno no corra riesgos de caer o de perderse en el camino de la vida espiritual. Entonces, por eso, siempre se hace énfasis como en la base, en tratar de entender quiénes somos. No somos el cuerpo, somos algo más, somos espíritu, somos un alma espiritual. Y a veces pasa mucho que cuando uno quiere interiorizar en niveles, digamos, más íntimos, en conexión con el mundo espiritual, hay como cierta barrera, cierta frontera y cierta como cautela. A veces inclusive eso ha sido perjudicial en la vida de algún que otro devoto, porque hay demasiada cautela. Pero al mismo tiempo, es importante saber cuál es la finalidad del bhakti, hacia dónde vamos. Prabhupada lo remarca en esto significado del capítulo 8. Hay varios donde Prabhupada habla de Goloka Brindavan. ¿Qué es Goloka Brindavan? Y no solamente entender Goloka Brindavan como algo lejano, algo romántico, un concepto, perdón, que está muy lejos de nosotros mismos, sino que la idea es irse involucrando cada vez más en el mundo espiritual, en qué es lo que hacemos en el mundo, cómo vamos a llegar al mundo espiritual, cuál es. Y entonces, obviamente, no podemos saltar etapas, no debemos tratar de ir más allá de nuestras capacidades tampoco. Pero bueno, y entonces, en pos de esto, de que alguien no haga un paso en falso, a veces se limita en el conocimiento, y entonces se habla mucho: no, Raganuga no es para nosotros, no estamos en esta plataforma. Y es un hecho, no es para nosotros en este momento, pero sí debiéramos saber cuál es, que forma parte de nuestro proceso. ¿A qué voy con esto? Me perdí un poquito, pero a lo que voy es que, claro, el proceso espiritual en un principio significa darse cuenta: no somos el cuerpo material, no somos esto, somos algo más, tenemos una conexión con lo divino, existe Krishna, ¿cómo es Krishna? Pero después hay una parte en la vida espiritual también en donde nosotros tenemos que tratar de entender quiénes somos nosotros en este mundo de Krishna, dónde estamos, cómo situarnos. Y todo esto se alcanza mediante el conocimiento y mediante la práctica del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es esto, todos los demás procesos que se mencionan en capítulos anteriores del Bhagavad Gita, son procesos donde requieren mucho esfuerzo y no se llega a la conclusión final. Es muy, muy loco eso. Como que, por ejemplo, el Dhyana Yoga, el yoga de la meditación, uno tiene que ejecutar posturas para tener un cuerpo sano y para tener una posición estable, y a su vez mantener una mente estable, y después de mantener la mente estable, tratar de hacer contacto con Paramatma, el corazón. Una vez que tiene contacto en el corazón con Paramatma, con Krishna, en la forma que está en nuestro corazón, recién ahí puede empezar a vislumbrar algo conocido como el Brahman, como un aspecto omnipresente, omnisciente de Krishna. Pero ni siquiera es esa persona que, después de mucho sacrificio, de muchos años, muchas austeridades, ni siquiera así puede tener un contacto con Krishna directo. Este contacto directo con Krishna solo se obtiene a través del bhakti, y el bhakti nos promueve, nos lleva como en distintas etapas. Y hay una etapa preliminar que es parte también, quizás sea todo nuestro proceso completo, pero hay una parte que es el principio, donde nosotros nos encontramos con el santo nombre, por misericordia de Krishna, de los devotos, del guru, por misericordia de los devotos se nos presenta el guru. Por misericordia del santo nombre, a esto quería llegar, se nos presenta el guru también. Y por misericordia del guru, el santo nombre se vuelve fuerte, obtiene su máxima potencia. Entonces ahí empieza nuestro proceso de conciencia de Krishna. Tomamos el santo nombre, lo hacemos propio, y empezamos a cantar. Lo único que se necesita para hacer Bhakti Yoga en esta era de Kali es tener fe en el santo nombre. Entonces tomamos el santo nombre, escuchamos el santo nombre, el santo nombre entra por nuestro oído, se instala en nuestro corazón, y el santo nombre empieza a hacer su magia, digamos. Entonces el santo nombre empieza a purificarnos. Y esto va llegando por distintas etapas donde en una etapa primaria nosotros nos encontramos con una sombra del santo nombre.
Esto se denomina técnicamente Namavas. Nama significa nombre, Vasa significa sombra. En un principio hay una sombra del santo nombre. Este santo nombre, que no está dando el mayor de sus beneficios porque hay una sombra. Y esta sombra son nuestras tendencias no espirituales. Que estas tendencias no espirituales son el apego a las cosas materiales en este mundo material. Es nuestra debilidad del corazón. Debilidad del corazón se puede traducir como sentirnos mal por el avance de otra persona, hay distinto. Y también están las ofensas, aparadas. Y estos tres ítems, las ofensas, la debilidad del corazón y el apego excesivo a las cosas materiales hace que el santo nombre se vea nublado y no esté en su máximo esplendor. Pero también por la misericordia del santo nombre, nosotros podemos trascender este Namavas. Y lo único que requerimos para trascender es fe. A veces se dice que algunas personas se quedan en la etapa Namavas nomás, a veces por ejemplo, en el caso de personas que no tienen fe en que Krishna sea una persona. Este Namavas se va a quedar ahí y va a ir en detrimento de nuestra vida espiritual. Pero el Namavas, en donde uno tiene apego por Krishna o quiere tener apego por Krishna, pero no lo puede hacer todavía porque recién está empezando su vida espiritual, este Namavas se dice que nos va a llevar a la meta. A la meta que es esta, es entender el mundo espiritual y poder relacionarnos con Krishna. Y este relacionamiento con Krishna se obtiene también en Namavas cuando hay fe y cuando hay sinceridad y cuando uno trata de trascender estos obstáculos que decíamos que son las ofensas, la debilidad del corazón y el apego a las cosas materiales. El maestro espiritual nos dota también de conocimiento, sambandha, o sea, claro, del conocimiento del mundo espiritual, el vínculo que tenemos con el mundo espiritual y nuestro relacionamiento con el mundo espiritual. De esa manera vamos purificando el corazón, limpiando el corazón, y ahí pasamos por distintas etapas, donde la más importante, la más fuerte es la etapa de Anartha Nibriti, cuando tenemos que limpiar el corazón. Y ahí quería llegar, porque es súper importante, digamos, poder entender el vínculo que tenemos con Krishna y asociarnos con Krishna de una manera hiperpersonal y entender cómo complacer a Krishna de la mejor manera, pero para eso tenemos que tomar fuerte el santo nombre y tener fe y empezar a limpiar el corazón, limpiar el corazón, limpiar el corazón. Eso es lo que hace el santo nombre. Y una vez que el corazón se empieza a purificar, saliendo de estas anartas, que la debilidad del corazón, el apego excesivo, las ofensas. Hay que tener mucho cuidado con las ofensas pueden eliminar nuestra vida espiritual. Una vez que trascendemos eso, ahí empieza otra magia. El bhakti se transforma en algo diferente también. Se transforma, y ahí por misericordia del guru también, por misericordia de Srimati Radharani, empezamos a tener otro conocimiento y empezamos a entender un poquito más de este mundo material y dónde estamos situados nosotros en este mundo material y cómo estamos relacionados con Krishna en este mundo material. Y entonces, pero ¿cómo relaciono algo? Claro, a esto iba. Esto muchas veces se considera algo muy elevado. Situarme a mí mismo en el mundo espiritual con Krishna es muy elevado, no está a la altura de mi capacidad, uno puede pensar. Y entonces, justamente por este motivo, que a veces se restringe este conocimiento del bhakti en una modalidad más íntima, más rananuda. Porque claro, esto también trajo, si nos remontamos al aspecto histórico, perdón, esto también trajo como dificultades. En algún momento, gente sin capacidad trataba de vincularse con Krishna de una manera errada. ¿Qué significa esto? El mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Todo lo que nosotros vemos en el mundo material de alguna manera existe en el mundo espiritual. El mundo espiritual es relacionamiento, hay relacionamientos entre seres humanos espirituales, pero existen los mismos relacionamientos. Entonces, hay veces que se describen los relacionamientos íntimos del mundo espiritual y una persona con el adhikara insuficiente, con la no capacidad espiritual suficiente, perdón, con la capacidad espiritual insuficiente. Entonces uno confunde y piensa que el mundo espiritual es lo mismo que el mundo material y eso genera perturbación y eso generó también en un momento en India un desprestigio para los practicantes de Bhakti Yoga. Entonces por eso en algún momento se ajustó,
se limitó, digamos, el conocimiento y se adaptó, digamos, a una comprensión más global, no sé cómo decirlo, más que abarque a todo el mundo, o sea, que sea un beneficio siempre. La meta última de la vida espiritual, del Bhakti Yoga, sobre todo, es el beneficio a los demás. Y a esto quería ir. Quería conectar este texto del Bhagavad Gita con un texto del Bhagavatam, que es hermoso. Creo que también en una clase anterior lo leí. No me acuerdo bien, pero estoy casi seguro que sí. Paraíso con Chile seguro, creo que paraíso con Buenos Aires también. Que un texto del Bhagavatam que dice: Yatranai sarga durvaira sahasam nrit mnigadaya mitrani vachita vasa drutaruktar. Dice: Brindaban es la morada trascendental del Señor, donde no hay hambre, ira ni sed. Los seres humanos y los animales salvajes, que por naturaleza se tienen enemistad, viven juntos allí, unidos por una amistad trascendental. Vamos a leer el significado también porque es muy hermoso. Srila Prabhupada nos dice: La palabra vana significa bosque. No nos gusta ir al bosque porque nos da miedo, pero en Brindavan los animales salvajes son como semidioses, pues no sienten envidia. En este mismo mundo material, los animales viven juntos en el bosque y cuando van a. Perdón, claro, en este mismo mundo material, en el Brindavan del mundo material. En este mismo mundo material, los animales viven juntos en el bosque y cuando van a beber agua no atacan a nadie. La envidia surge de la complacencia de los sentidos. Pero en Brindavan no hay complacencia de los sentidos, pues el único objetivo es la satisfacción de Krishna. En este mismo mundo material, los animales de Brindavan no sienten envidia de los sadhus, personas santas, que allí viven. Los sadhus cuidan vacas y dan leche a los tigres diciendo: Vengan a tomar un poco de leche. Por lo tanto, en Brindavan no se conocen la envidia y la malicia. Esa es la diferencia entre Brindavan y el mundo corriente. La simple mención de vana, el bosque, nos horroriza, pero en Brindavan ese horror no existe. Allí todos son felices complaciendo a Krishna. Krishna Kirtana Gana Nartaka Nartana Paro. Desde los Goswamis hasta los tigres y demás animales feroces, todos tienen la misma ocupación: complacer a Krishna. Hasta los tigres son también devotos. Esa es la cualidad específica de Brindavan. En Brindavan todo el mundo es feliz. Lo es el ternero, lo es el gato, lo es el perro, lo es el hombre y lo son todos los seres. Todos desean servir a Krishna conforme a sus facultades, de forma que no hay envidia. A veces podemos pensar que los monos de Brindavan son envidiosos porque hacen travesuras y roban comida, pero en Brindavan vemos que a los monos se les deja robar mantequilla y que el mismo Krishna se las da. Krishna mismo demuestra que todos tienen derecho a vivir. Todos tienen derecho a vivir, perdón. Así es la vida en Brindavan. ¿Vivir yo y morir tú? No. Eso es vida material. Los habitantes de Brindavan piensan: lo que Krishna nos dé, compartámoslo como prasad y comámoslo. Esa mentalidad no puede aparecer repentinamente, sino que surge poco a poco con el cultivo de conciencia de Krishna. Mediante el sadhana podemos elevarnos hasta ese nivel. Puede que en el mundo material alguien recaude fondos por todo el mundo para repartir alimentos gratuitos. De todos modos, es posible que quienes reciban esos alimentos no sepan apreciarlo debidamente. Sin embargo, el movimiento para la conciencia de Krishna será cada vez más apreciado. Por ejemplo, en un artículo acerca del templo del movimiento Hare Krishna de Durban, Sudáfrica, el Durban Post señaló: Todos los devotos están muy activos en el servicio del Señor Krishna y los resultados saltan a la vista: felicidad, buena salud, paz mental y toda clase de buenas cualidades. Felicidad, buena salud, paz mental y toda clase de buenas cualidades. Esa es la naturaleza de Brindavan. Haro abhaktasya kuto mahaguna. Sin conciencia de Krishna no hay felicidad posible, por mucho que nos esforcemos. No seremos felices, por eso estamos tratando de dar a la sociedad humana la oportunidad de una vida de felicidad, buena salud, paz mental y todas las buenas cualidades mediante el cultivo de conciencia de Dios. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces, acá está el punto de tensión. Estábamos hablando en un aspecto que a veces Radhanuga Bhakti parece lejano, parece algo muy, muy lejos, muy, muy, muy fuera de nuestro alcance, en nuestra capacidad. Y lo es, Radhanuga Bhakti, el Bhakti Yoga es para todo el mundo, pero llegar a Radhanuga Bhakti tenemos que estar muy serios, muy fijos en ese aspecto. Entonces, ¿cómo podemos conciliar, tratar de tener una visión del mundo espiritual y también entender la situación en la que estamos? Porque entendamos una cosa: Radhanuga Bhakti significa
Este es el mundo material, ¿no? Lo que nosotros hacemos en este mundo material con este cuerpo nos resulta natural. Comer nos resulta natural, relacionarnos con las personas nos resulta natural. Distintas cosas que hacemos en este mundo material nos resulta natural, si bien no es nuestra naturaleza trascendental. Pero sí nos resulta natural. No podemos decir que no sea natural el tener apego por nuestros padres, el tener apego por nuestros seres queridos. Eso es algo natural en este mundo material y está bien. Pero cuando esa naturalidad, digamos, se empieza a sentir por algo más, se empieza a sentir por Krishna y el mundo espiritual, esa naturalidad material deja de tener un poco de efecto y empieza a tener más poder la naturalidad espiritual. Cuando lo natural se vuelve lo espiritual y deja de ser lo material, cuando empezamos a ver que lo material en realidad no funciona mucho, que hay cosas muy lindas en el mundo material, pero no funciona del todo, no todo encaja de manera perfecta. Cuando tenemos eso, lo natural se vuelve el mundo espiritual. Cuando el mundo espiritual se vuelve lo natural, ahí estamos listos para empezar a inquirir acerca del Rāhu Anuga, porque ya hay algo que el mundo material ya no se vincula tanto con nosotros, sino que nosotros tenemos una vinculación más fuerte con el mundo espiritual. Y ahí podemos empezar a inquirir acerca de cómo es vivir en el mundo espiritual. Eso es Rāhu Anuga Bhakti. Entender, tratar de entender cómo es vivir en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el mundo espiritual? ¿Cuál va a ser mi función? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero eso, para que sea eso, nosotros tenemos que entender las bases. Tenemos que tener las bases, entender el Bhagavad Gita, entender lo que Krishna nos está explicando en el Bhagavad Gita. No somos el cuerpo. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros queremos ir hasta la comprensión más elevada del Bhakti y después nos damos cuenta que todavía tenemos una necesidad de satisfacer el cuerpo que es ineludible, inevitable, y a veces nosotros creemos que ya no estamos en esa etapa. Entonces, tratando de conciliar estos dos aspectos, en lo que vengo meditando últimamente, que me doy cuenta que hay algo muy, muy lindo, que es la modalidad de prédica de Radhanath Swami. Ahí vuelvo otra vez. Porque a veces algunos devotos dicen, no, acá me dan lo básico, voy a buscar a alguien que me dé algo más elevado. Y otros dicen, siempre, bueno, hoy en día con las redes sociales siempre hago la misma crítica, perdón. Uno puede ver que a veces los devotos dan sus puntos de vista y unos dicen una cosa y otros dicen otra y terminan como enojados. Antes de eso no se veía tanto. Uno se emparentaba con el devoto por el simple hecho de ser devoto. Que si bien eso es lo bueno, como leímos en el texto de Srila Prabhupada recién en el Bhagavatam, eso debiera ser así, eso es el mundo espiritual. Entonces, ahí es cuando conciliamos, porque a veces uno puede decir, no, ser buena onda, ser dulce, armonioso, son aspectos materiales, no están tan relacionados con el mundo espiritual, pero no, porque en el mundo espiritual, como leímos ahora, la gente es completamente empática, completamente está siempre, como decíamos, el tigre está en conexión con el animal que podría ser su presa en el mundo material y comparten las cosas y hay como una necesidad de agradar al que está al lado, la empatía máxima, o sea, ¿qué puedo hacer yo para servirte, para servir al que está al lado, para servir a Krishna finalmente? Porque si servimos a Krishna, todo lo demás naturalmente de manera armoniosa todo se vuelve natural, se vuelve armonioso. Y esa es la armonía del mundo espiritual. Entonces, ¿por qué no practicar el estado de conciencia del mundo espiritual, lo que leíamos del Bhagavatam, en el mundo material? Y eso lo veo de manera perfecta en estos devotos como Radhanath Swami, donde están buscando, están dando una visión, como decíamos, como muy en la modalidad de la bondad. Y uno podría decir, pero a mí me enseñaron que la conciencia de Krishna no es solamente la modalidad de bondad material. No, es verdad, la conciencia de Krishna es para todo el mundo. Pero ¿qué tal si hacemos un esfuerzo? Apretamos el acelerador en Anartha Nibriti, sacamos todas estas cositas que tenemos en el corazón y nos volvemos, tratamos de volvernos seres amables, respetuosos, empáticos, estar pendiente de la necesidad del otro, el buscar constantemente qué puedo hacer. Hay una frase también de Raghunath Prabhu que dice, Born to give, que nacimos para dar, ¿cómo podemos dar más? ¿Qué es lo que necesitas, mi amigo?
mi amiga, mi esposa, mi hijo, mi hija, quien sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo servirte más? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar? Eso es conciencia de Vrindavan, eso es conciencia de Krishna también. Entonces a veces uno dice, no, pero mi modalidad sí, yo soy un poco enérgico, pasional, y está bien, está perfecto, eso también nos puede llevar a la meta suprema. Pero cuando nosotros afinamos el Anatta Nivritti y tratamos de ajustar un poquito más y tratamos de volvernos seres más bondadosos, nos vamos a volver más agradables para el mundo entero, para la sociedad entera. La gente va a empezar a mirar, porque a veces dicen, sí, los devotos tienen el conocimiento más elevado que hay, pero a veces voy a otro lugar y me tratan mejor. Y entonces hay que ver eso. ¿Por qué? Si nos está diciendo Shila Prabhupada, Brindaban, que es lo que nosotros estamos tratando de entregar, en Brindaban, dice, existe la felicidad, buena salud, paz mental y toda clase de buenas cualidades. Y eso nosotros, como representantes de Krishna y Vrindavan, tendríamos que tratar de dar a la humanidad entera. La humanidad tendría que decir, ¿dónde consigo paz mental en ISKCON y en conciencia de Krishna? ¿Dónde consigo buena salud y todas las buenas cualidades y la felicidad suprema en ISKCON, en la conciencia de Krishna? Ahí es donde tenemos que ir. Ese es el lugar donde nos va a brindar la felicidad que buscamos, la paz mental que buscamos y todas las buenas cualidades que necesitamos. Eso debiera ser un grupo de gente practicante de Bhakti Yoga. La gente debiera ver eso en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso tenemos que pisar el acelerador y tratar de sacar lo antes posible todo lo que está ahí obstaculizando nuestra práctica de Bhakti Yoga. Limpiar, eso se llama, es la parte de Anatta Nivritti, limpiar toda la contaminación que hay en el corazón, volvernos un espejo del mundo espiritual, volvernos representantes fidedignos de Krishna y Vrindavan. Tenemos que ser eso que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo quiere sentir cuando uno se esté. A veces eso sucede, simplemente por cantar el santo nombre sucede de manera natural, pero también tendríamos que poner un plus. A ver, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para ser mejor persona? Y eso también, eso para dukkha dukkhi siempre digo lo mismo, perdón, significa sentir el dolor ajeno. Entonces, cuando tenemos que entender, las personas en el mundo material están sufriendo, es un hecho, lo sepan o no lo sepan, en el mundo material pasan tantas cosas, y el Bhagavatam dice que inclusive una persona puede sentir que nada le sucede a sí mismo. Igual hay un tercero que lo está pasando mal, hay otra persona que lo está pasando. Entonces, el Bhagavatam dice que el mundo material hay una perturbación a cada paso. El mundo material no es algo agradable, si bien lo podemos hacer agradable. Nosotros tenemos que ser esos agentes que hagamos que las personas se sientan agradadas, sí, se sientan bien en el mundo material. Pero explicarle, no somos de este mundo material, tratemos de estar lo mejor posible en este mundo material. Pero vayamos al mundo espiritual, conectémonos con el mundo espiritual, con la realidad suprema, donde todo el mundo está pensando en cómo servirnos. Eso se explica. Ir al mundo espiritual significa como ese test de confianza, donde uno se tira y tiene que sentir la confianza de que alguien lo va a estar atrapando. El mundo espiritual es eso, un test de confianza constante. No es que nos estén poniendo a prueba, sino que uno sabe, perdón, es cuando un test satisfactorio de confianza. Uno sabe que uno se va a tirar para atrás y que va alguien para recogerlo. Eso es el mundo espiritual, eso es Vrindavan. Y ese es el punto que quería hacer. Como Prabhupada nos dice, que todo el tiempo tenemos que tratar de ir a Vrindavan. Y está bien, el santo nombre es la herramienta fundamental. Es Golokera Premanam, Harinam, Golok, perdón, Golokera Premadam, no Nam. Golokera Premadam, Harinam Sankirtan. El santo nombre viene directamente del mundo espiritual. Entonces el santo nombre es lo mejor que tenemos para ir al mundo espiritual. Pero pisemos el acelerador. Tratemos de ver cómo poder mejorar como seres humanos para que todo el mundo se sienta. Porque nuestro proceso, claro, o sea, puede ser bueno para nosotros si nos mantenemos como estamos y cantamos Hare Krishna nomás. Pero si afilamos, como se dice, la punta al lápiz de nosotros mismos, de nuestro corazón, limpiamos nuestra anarta, nuestras cosas indeseables del corazón,
la gente va a querer estar con nosotros. Y esa es la manera en que nosotros podemos ser compasivos con todas las almas que están sufriendo en el mundo material. Tratar de ser atractivos, de que la gente quiera vincularse con nosotros. Eso es súper importante. Y eso es la mayor de las virtudes, tratar de dar conciencia de Krishna a todo el mundo. Y no hay nada más potente que dar conciencia de Krishna por la propia inspiración que uno genera en los demás, porque los demás sienten que esa es la persona con la que quiero estar, esa es la persona con la que quiero ser. Y pido mil disculpas, hoy fue muy difícil, digamos, todo el comienzo, como que se me apagaba el celular varias veces, como que varias interrupciones, así que no pude hacer como hago siempre, saludar a todo el mundo. Laura Edith Albertelli, Lila Mojini, hace tantos años está ahí en Buenos Aires, a veces tengo miedo de confundirme los nombres, bueno, como me pasó con Nara Narayan, que pensé que era otra persona. Daruka, Prabhu, Fleita, Begdani, ¿no? Sos Daruka, ¿no? No me equivoco, ¿no? Igual en un principio había como 20 personas, ahora solo hay 7, así que mil disculpas, las interrupciones también creo que deben haber influenciado. Hilda Rita Sibori, Hare Krishna, Laura Fraza, que siempre está, muchas gracias, Hare Krishna. Krishangi Devidasi dice de Buenos Aires. Eva Shiva Jiménez, Om Hare Krishna, dice Eva Shiva Jiménez, que también. Si no me equivoco, la última vez me pidió algo que no se lo, no sé si fue ella o alguien más que me pidió el link para un podcast. Y no lo hice porque uno cuando da una clase queda conectado a ISKCON Buenos Aires por varios días, digamos. Entonces en esos días no lo puedo hacer inmediatamente porque si no todo lo que escribo ahí queda como respuesta de ISKCON Buenos Aires y no como una respuesta personal. Entonces dejo que pase el tiempo y una vez que pasa el tiempo después me olvido, perdón, mi mente. No es de las mejores a nivel memoria, pero sí, o sea, sé que estoy en deuda. En un día esto voy a ir a leer las preguntas y los comentarios de clase anterior y tratar de responder alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente. Vuelvo a decir, la clase empezó como muy, muy rara, se cortaba el dispositivo varias veces, la conexión, con varios problemas, así que eso también impidió el fluir, mi fluir, o sea, muchas de las cosas que quería decir, uno se pone nervioso, pues se corta la transmisión y demás, entonces quizá en un principio no fluye la clase como uno quisiera. Pero igual, uno está acá, no hay una brizna de hierba que se mueva sin la sanción de Krishna, dicen las escrituras, el Bhagavad Gita. Entonces, todo lo que está pasando es perfecto, todo lo que pasa es perfecto. También se dice que un espiritualista avanzado, no digo que sea este el caso, pero un espiritualista avanzado es el que acepta las cosas que están pasando, pasan por algo. El Bhagavatam también dice en el capítulo 11, creo, que una persona que acepta lo que está pasando como producto de alguna reacción, alguna actividad, alguna fechoría, algo que haya hecho malo, si es algo malo lo que está viviendo. Si uno acepta lo que está sucediendo como consecuencia de algo que hizo en otro momento, quizás en una vida anterior, y lo deja que eso suceda porque tiene que suceder, esa persona es digna de la liberación. Eso dice el Bhagavatam. Ahí mi perrito está haciendo ruido, espero que no le interrumpa tanto a ustedes. Bien, estamos llegando a la hora, entonces yo quería hacer mucho énfasis en el canto del santo nombre en esta charla. Quizás me fui un poquito por otro lado, pero sí. Básicamente lo que me motiva últimamente al hablar de Krishna es tratar de vincular esto. Hay veces que noto, a veces un devoto trata de entender el mundo espiritual y trata de vincularse con procesos muy elevados como el Raganuga Bhakti y quizás no estamos todavía en esa plataforma. Y a veces también otros devotos pasan. Perdón, voy a ver si lo puedo callar.
Mil disculpas, otra desprolijidad más. Hoy fue así el día. Entonces decíamos que a veces devotos sienten que están muchos años leyendo lo mismo, si bien el Bhagavad Gita va transformando, el conocimiento que uno obtiene en el Bhagavad Gita se transforma en la medida que uno avanza también espiritualmente. A veces algunos sienten que están mucho tiempo leyendo lo mismo y como que sienten que deberían dar un paso más. A veces cuando quieren dar el paso más, muchos devotos dicen, hey, no estás en esa plataforma. ¿Por qué quieres dar un paso que no te corresponde? Y entonces hay veces como eso también genera como un desgaste a veces. Y últimamente estaba tratando como de buscar la manera de cómo vincular una cosa con la otra. Y este texto del Bhagavatam, que es el 1360 del canto 10, me parece perfecto. Tratar de vincularnos con el mundo espiritual de una manera más activa, pero con nuestras tendencias materiales que aún tenemos. Tratar de purificar nuestras tendencias materiales, porque, bueno, les digo por si hay alguien en el auditorio que no sabe, el Raganuja Bhakti tiene más que ver con algo mental, tratar de vincularnos con la mente en el mundo espiritual. Y eso puede ser peligroso, inclusive para nuestra vida espiritual, si aún no estamos en esa plataforma. Pero entonces, ¿qué tal si entendemos qué es lo que pasa en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, los seres son completamente amables, son completamente bondadosos, transmiten paz mental. ¿Qué pasa si tratamos de entender eso y lo tratamos de reproducir en nuestra propia vida, en nuestra propia vida material? Entonces ahí estamos haciendo un paso más, un avance más en nuestra vida espiritual, algo más activo. Y de esa manera podemos también tratar de vincularnos con Vrindavan y tratar de entender que Vrindavan es eso. También si nosotros nos volvemos la fuente de bienestar a los demás, también estamos siendo un representante de Vrindavan y estamos ayudando a otra alma a que se vinculen con Krishna y con Vrindavan. Y nada de esto puede ser posible si no es con el Mahamantra. En esta era se dice que en Satya Yuga la gente debiese conectarse con lo espiritual a través de la meditación. Después en otra era a través Ahora me estoy. En un punto es a través de la adoración, pero ahora no me acuerdo en cuál de las eras eran. En otra, a través del sacrificio. Pero en esta era, la manera es el cantar el santo nombre: Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Gara Kevalan, Kalan Nastiva, 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 Natira. O sea, no hay otra manera en esta era. En esta era, todos los demás procesos nos pueden llevar a cierta satisfacción. Pero el vínculo con el Supremo, con Krishna, con el mundo espiritual es solamente a través del santo nombre. Y para poder cantar el santo nombre y que este santo nombre sea real, tenemos que volvernos humildes. Justamente no podemos tener un contacto con Vrindavan trascendental si no practicamos primero la introspección y la humildad y volvernos seres completamente humildes. Se dice. La manera para poder cantar el santo nombre constantemente es a través de la humildad, la tolerancia. De esa manera, el santo nombre va a empezar a hacer que nuestra vida se empiece a mover muchísimo más rápido. Cuanto más humildes seamos, más contacto vamos a poder tener con el mundo trascendental, con el mundo espiritual. Y claro, esa es la manera, esa es la manera, me parece. Entonces, de esa manera combinamos dos aspectos: el aspecto de la prédica, cómo ser completamente compasivos con la gente está sufriendo, y no solamente la prédica de salir, que es lo que tenemos que hacer, y darle conciencia de Krishna a todo el mundo a través de los libros y demás, sino la prédica a través de volvernos atractivos, que la gente diga, uy, quiero ser como esa persona. Quiero tener la paz que tiene esa persona, quiero tener la empatía que tiene esa persona. Eso también tenemos que esforzarnos por llegar a ese nivel. Y ese nivel se logra cuando hacemos el proceso de Bhakti Yoga a la perfección. ¿Cuál es? Súper simple, cantar Hare Krishna de una manera humilde. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna de una manera humilde, Krishna se manifiesta, porque no hay que imaginar a Krishna en el mundo espiritual. Hay que cerrar los ojos y escuchar los santos nombres nomás. Cuando uno empieza a escuchar los santos nombres, primero se manifiesta
el nombre, después se manifiesta la forma, después se manifiestan las cualidades y después podemos tener un vislumbre de qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Eso se manifiesta solo, simplemente por cantar Hare Krishna. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, con atención en el nombre, con completa absorción en el nombre se empieza a manifestar y empezamos a trascender justamente este Namabás que hablábamos al principio y se empieza a transformar en Yudanama, en el nombre puro. Y el nombre puro empieza a traernos comprensión, empezamos a comprender a Krishna, su forma, sus cualidades, el relacionamiento que nosotros tenemos con él, pero cómo viene todo, todo viene a través del santo nombre, el señor Chaitanya Mahaprabhu. Él en una reunión con sannyasis mayavadis, los sannyasis son conocidos, los sannyasis impersonalistas son conocidos porque son muy, muy, muy eruditos, muy, tienen mucha, pasan mucho tiempo estudiando las escrituras, entonces saben mucho acerca de las escrituras. Lo vieron al señor Chaitanya ahí tirado en el fondo y le dijeron, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no, no? Perdón, estoy mezclando dos pasatiempos, pero están vinculados. Bien, no, no, estoy mezclando. Vamos a ir al otro, en donde el señor Chaitanya, entonces le estaba cantando el santo nombre y estos sannyasis le dicen, ¿por qué estás cantando el santo nombre como un loco así? ¿No? ¿Por qué no te dedicas a estudiar? Entonces el señor Chaitanya le dijo, no, porque mi guru me dijo que no estoy cualificado, que soy un tonto y que debo cantar el santo nombre constantemente. Entonces ahí el señor Chaitanya dio dos instrucciones. Uno, la importancia del guru, tanto para el público en general como para los devotos. Y la importancia del santo nombre junto con la humildad. Él se manifestó humilde y por eso pudo cantar el santo nombre constantemente. Y por cantar el santo nombre constantemente se empieza a manifestar todo. Y quería compartir, y con esto termino, el Shikshastaka, lo que acabamos de leer del Trinada Pisu Nichena, es una de las oraciones que dejó el señor Chaitanya, conocido como Shikshastaka. Son ocho enseñanzas, Shiksha 8. El más importante, quizá uno de los más importantes, es el Trinada Pisu Nichena. Y Shila Bhaktinoda Thakur, un gran acharya de nuestra cadena de sucesión discipular, él hizo una expansión del Shikshastaka. Y quiero leerle la expansión del Trinada Pi. Y dice: si tu mente está siempre absorta con gran cuidado en cantar las glorias de Sri Krishna, entonces, en ese proceso de Krishna Kirtan, obtendrás gran dominio sobre la mente. Debes abandonar todo orgullo falso y siempre considerarte sin valor alguno, destituido, más bajo y más humilde que una brizna de pasto. Debes practicar el perdón, como el de un árbol, y abandonando la violencia a otros seres vivientes, debes protegerlos y mantenerlos. En el transcurso de tu vida, nunca debes causar la ansiedad a los demás, sino más bien hacerles el bien y olvidar tu propia felicidad. Bueno, a veces en los textos. No sé si antiguos, porque esto es bastante contemporáneo, pero hace unos 200 años atrás, o mismo, a veces los devotos hablaban de una manera que hoy en día no sería tan aceptada, como yo no tengo ningún valor, no sirvo para nada, soy un inútil. A veces se escucha eso en los textos como más antiguos, que está bien, pero al mismo tiempo no hay que confundirse, siempre me gusta ver esto, Srila Prabhupada. Él se mostraba como seguro de sí mismo, era una persona segura, él iba, debatía a todo el mundo y conseguía lo que quería conseguir, pero en su fuero interno él se considera humilde. Él decía, cuando llegó a Estados Unidos, le decía a Krishna en un poema, yo soy un bailarín, si tú quieres que baile, hazme bailar, hazme bailar. Él se entregaba completamente a Krishna, él se consideraba sin valor frente a Krishna, pero frente al mundo material él no se consideraba sin valor, él sabía que estaba representando a Krishna. Él sabía que estaba representando al proceso de Bhakti Yoga. Entonces él no se presentaba como alguien sin valor frente a los materialistas o frente a personas que no tuviesen una inclinación espiritual. Él se mostraba humilde frente a Krishna, frente a los devotos, y esa es la actitud también. Acá cuando los grandes santos dicen, soy una persona sin valor alguno, están diciendo, están conectándose con Krishna y no es que dentro del mundo material ellos no pueden hacer nada porque no sirven para nada, no. Srila Bhaktivinoda Thakur fue juez, fue un gran juez en la India. Él escribió cientos de libros y él oraba de esta manera.
olvidar tu propia felicidad, no, tu propia felicidad material, pero en realidad la felicidad que uno recibe por practicar conciencia de Krishna, por tratar de darle felicidad a un devoto, a Krishna, a otro practicante de vida espiritual, eso naturalmente nos genera felicidad. Entonces, Bhaktivinoda Thakur obviamente era una persona llena de dicha trascendental, llena de felicidad. Pero él decía, bueno, vamos a leerlo de nuevo, me perdí. Bueno, debes abandonar todo orgullo falso y siempre considerarte sin valor alguno, destituido, más bajo y más humilde que una brizna de pasto. Debes practicar el perdón como el de un árbol y abandonando la violencia hacia otros seres vivientes, debes protegerlos y mantenerlos en el transcurso de tu vida. Nunca debes causar la ansiedad a los demás, sino más bien hacerles el bien y olvidar tu propia felicidad. Ahí está, olvidar tu propia felicidad. No es que uno se olvida sino que entender que cuando uno está haciendo el bien hacia el otro, la felicidad viene de manera natural. Porque Krishna nos la da. Se dice que el bhakti es un proceso de ida y vuelta. Cuando uno hace algo para Krishna, Krishna lo hace de nuevo para nosotros. Entonces, cuando de esa forma uno se ha vuelto un gran alma piadosa por poseer todas las buenas cualidades, uno debe abandonar todos los deseos de fama y honor y tornar humilde su corazón, sabiendo siempre que el Señor Krishna reside dentro de todas las criaturas vivientes, con gran respeto, uno debe mostrar honra a todos los seres vivientes en todo momento. Humildad, misericordia, respeto hacia los demás y la renuncia a los deseos de fama y honor, uno se vuelve virtuoso por poseer estas cuatro cualidades. En tal estado, debes cantar la gloria al Señor Supremo. Llorando, Bhaktivinoda somete esta plegaria a los pies del loto del Señor. Oh Señor, ¿cuándo me darás posesión de cualidades como esta? Esta es la humildad, por cantar el santo nombre con humildad, todo el mundo espiritual se nos va a hacer presente en nuestra vida. Y cuando el mundo espiritual se nos hace presente en esta vida, también podemos entregar eso a los demás. Para Dukkha Dukkhi, cuando sentimos el sufrimiento de los demás, queremos transmitir lo bueno que nosotros tenemos. Para Dukkha Dukkhi significa eso, sentir el sufrimiento de los demás como propio. El mundo material está sufriendo. No tiene este conocimiento, nosotros tenemos este conocimiento. Tenemos que profundizar en el conocimiento, limpiar nuestro corazón, volvernos atractivos para que todo el mundo pueda liberarse del mundo material. Eso es lo que tenemos que lograr. Nuevamente pido mil disculpas a los que me fueron saludando al principio, que no reciproqué al principio. Sobre todo a devotos que quiero mucho y hace mucho no veo. Lila Mojini, Daruka, tantos años. El resto de los devotos me vienen acompañando en las últimas clases que veo siempre están. Y bueno, pido mil disculpas, fue un tanto desprolijo toda esta charla, se cortó varias veces, uno ahí pierde un poquito. Claro, en un principio había muchos conectados, después tantas interrupciones que bueno, a veces la gente también se desmotiva. Y uno como pierde el hilo, también uno no se vuelve tan atractivo para los demás. Pero bien, voy a dejar por acá. Si hay alguna pregunta o comentario, ahora por favor háganla. Creo que estoy pasado en el tiempo, pero creo que también me lo van a saber disculpar. Mientras ustedes si formulan alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, alguna crítica también es aceptada. Quiero agradecer nuevamente a Chitrak Prabhu, a ISKCON Buenos Aires, que me invita tan amablemente. De hecho, sí, eso, me invitan tan amablemente a dar estas charlas, con mucho miedo de que quizás no pueda seguir dándolas porque un tema de horarios, por temas laborales, no estoy pudiendo. A esta hora llegaría. Bueno, hoy es domingo, obviamente, un domingo siempre es posible, pero en la semana, la última clase que tuve ayer en la semana tuve que suspender. Porque en ese momento no le dije a Chitra que no iba a poder algunos días, pero ahora parece, estoy viendo mis horarios laborales, parece que no voy a. Cambió el horario, vivo en Chile, acá en Chile ahora es otra hora, al parecer no voy a poder llegar a las clases, así que no sé si vuelva a dar alguna clase en virtual, aparte todo sigue su curso, supongo que la pandemia también en un momento mermará, dejará de existir, y entonces ya no va a haber quizás tanto espacio para estas clases virtuales, ojalá que sí, ojalá que también pueda seguir dando clases, pido disculpas por mis limitaciones y les agradezco que estén acá escuchando la clase. Agradezco nuevamente a Chitrak Prabhu, Naranarayan Prabhu, todos los devotos de Buenos Aires,
a Shri Shri Gora Nitai, las deidades tan queridas por mí. Tengo tanto anhelo de volver a verlas personalmente. Y bueno, a todos los devotos que se quedaron hasta el final, muchas gracias. Se los agradezco mucho. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sé que en algún momento la clase se volvió un poco desprolija, así que si hay algo que ajustar ahí, me lo dicen, por favor, este es el momento. Pero sí, si no hay ningún comentario en los próximos minutos, entonces me estaré despidiendo. Muy agradecido esta posibilidad que me dan de poder hacer un poquito de servicio. Eso, soy muy afortunado de poder tener esta posibilidad de de hacer este servicio, de poder hablar de Krishna, que tanto me gusta. Busco siempre salir un poquito de los esquemas. Esto también quizás me pueda traer alguna complicación. Hasta el momento no me ha traído nunca complicaciones, pero soy consciente que a veces salir un poquito de los esquemas puede traer alguna complicación. Si no entienden qué estoy hablando, no importa. Para el que entienda, a veces hay temas como que a veces no se tocan en clase de domingo, son más para personas que vienen, que son nuevas. A veces a mí me gusta mucho leer el Bhagavata. En este caso leí el décimo canto, que a veces se dice el décimo canto es para practicantes completamente avanzados. Pero igual me parece importante ir pensando en cuál es el siguiente paso para también nuestra conciencia de Krishna se vuelva activa, se vuelva ágil. Y siempre saber más de Krishna siempre es bueno. Entonces, bien, al parecer no va a haber ningún comentario ni una pregunta, así que me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los devotos, a todas las personas que están escuchando. Y bien, si finalmente alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta personal, o sea, no la quiere hacer acá, me puede ubicar a través de mi Facebook, es Hari Murari Das. Instagram no lo uso mucho, pero igual siempre reviso, es Murari-PMA. Así que los invito si alguien tiene algún comentario que me quiera hacer, alguna pregunta, y quizás por tiempo, quizás por cualquier tema no la puede hacer por acá. O alguien que me reclame, que me hizo alguna pregunta en alguna clase pasada y no la contesté, o eso, pueden utilizar estos medios. Bien, muchas gracias a todos. Hare Krishna.